started feeling low. I done fell in love. I done fell in love with the dope gang. With the dope gang. In a trap out, whooping up a whole key. Turned two dang to a four piece. Whip, whip, niggas whip. Say they got shooters, well, show me. Got shooters on the squad like Kobe. Like Kobe. In my left pocket, about a whole thing. Off cocaine, nigga. Fell in love with the dope man. Fell in love with the dope man. Trapping for a bandana. Slippers, don't you see my wrist eyes dancing? They like damn cheese, so why you flexing? Cause I remember all the times I ain't had shit. Posted on Front Street selling cocoa. Bitch, I smoke dope, I don't snort dope. Bitch, I sell coke, I don't snort coke. I ain't get no fuck if I was trapping. I was trapping. Pull up on the block and get the clapping. Get the clapping. Couple bands on my clothes and my Mac 10. I'ma shoot a motherfucker, do this fast. Bang, bang, bang. Trap out, ripping up a whole key. Turn two dang to a four piece. Whip, whip, whip. Say they got shooters, well, show me. Got shooters on the squad like Kobe. In my left pocket, about a whole thing. 7 minutos faltan ahora para las 5. Y esto que estamos escuchando lo trajo nuestro amigo Score. ¿Cómo andás, Score? Así es. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Que hoy viniste acompañado, no solamente sí. Por música, sino en realidad sí, siempre, sí. No sé si has venido, hay poquitas veces. Alguna que vez vino solo, pocas veces, sí. Es un sí. Tipo que anda acompañado. Un poco desarmado cuando vine solo, pero nada, nada. Bueno, hoy vinimos con Bruno, el gordo Bruno, ajá. Un gran amigo y rapero de acá de Rosario. Sí. Y nada, trajimos como invitado para hablar un par de cosas que se vienen ahí, un par de proyectos. Genial. Van a estar Bruno, buenos. Bruno, muchas gracias por venir también. Gracias a ustedes por invitar, queda de primera, me recea. Y nada, les quería contar también un toque de lo que es la banda Los Bowen. Uh-huh. Que nada, ya sacamos un disco y ahora vamos a debutar en vivo, que el disco ya lo sacamos en marzo, sí. Y ahora vamos a debutar en vivo el 5 de agosto con el Mala Junta, que es uno de los exponentes de trap de ahora acá de Argentina. Uh-huh. Y va a haber una fecha bastante copada en Pugliese. Bien, genial. ¿Y esto que estamos escuchando? Estamos escuchando un tema de Chief Keef, uh-huh. Se llama Dope Game con Fredo Santana. Un tema bastante, bastante bueno. Buenísimo. Crema Yankees. ¿Cómo? Crema Yankees, digo. El... Entonces, hoy vino Score acompañado por Bruno de los Bowens. Le estaba preguntando a Bruno por qué se llama los Bowens. Se llama Los Bowens porque con los pibes tomábamos un vino que lo compramos en Baigorria. Sí. Ajá. Y que el vino salía a 15 pesos y era re barato, pero solo lo traían de allá y lo traía un amigo nuestro. Y no sé, tomábamos una banda y los Bowen, y quedó los Bowen, y ahora no existe más los Bowen, el Bowen. Sí. Y pero la quedó banda en la quedó. Banda, quedó en la banda. Y, ta. Y también creo que es una marca de ropa. Ah, mirá, muchas cosas. Creo que es una marca de ropa, sí, pero es Bowen solo, no Bowens. Claro, o sea, es un vino, una marca de ropa y un grupo de trap. Claro. Y un grupo de trap. Próximamente un paquete de yerba también, no sé. Sí, próximamente, sí, sí. ¿Son todos de Baigorria, Bruno? No, de Baigorria solamente era el vino. Ah. Muy bueno. No, mi amigo de... El otro integrante de la banda, que es Chesterfield, de Zona Sur y... Bueno, no sé, yo estuve en un par de lados, en Belgrano, el Centro y ahora en Zona Sur. ¿Y qué música hacen los Bowens? Trap hacen los Bowens. ¿Cómo se acercaron? Y reggaetón también un poco. ¿Cómo se acercaron a esos estilos ustedes? Y a esos estilos nosotros... Yo escuché siempre hip hop. Uh-huh. Y es más, con Chester, que es mi compañero, también teníamos hace como 5 años, teníamos una banda de metal, Cordette, con otra onda nada que ver. Uh-huh. Y... Bueno, yo ya hacía hip hop y me dijo para hacer la banda y empezamos a hacerlo. Y salió solo, él empezó a hacer las pistas, él empezó a producir todo y producimos en mi casa. Y el trap es algo que está muy de moda ahora. Bueno, está circulando, sí, por todos lados. Y el trap explotó bastante. Es como que hay boliches de trap
simplemente. Más que nada con la adopción, digamos, del género de los artistas puertorriqueños y como de habla hispana, que también explotaron un poco el género. Como que es un género que ya se venía desarrollando en, tanto en Norteamérica como en Europa. Ajá. Pero cuando... Cuando vos decís ya se venía desarrollando, ¿qué años más o menos me hablás? Y esto desde el 99, 2000, digamos, claro, que empezó a evolucionar, digamos. Empezó como un género que era el crank o el southern rap, que bueno, después se fue evolucionando un poco más en trap, fue cambiando un poco los sonidos. Digamos que también lo que tiene como identificador del género, digamos, es el uso de los 808, que son los bajos, con el pad 808, que también es como que identifica bastante el sonido. Y ahora en este 2017 ya el trap explotó y podemos salir a boliches donde podemos escuchar trap directamente. Sí, totalmente. De hecho, bueno, ahora se está viendo mucho en los boliches, también en los autos que pasan por la calle, que antes no se veía eso. Totalmente, sí. Y nada, está bueno eso, por un lado. ¿Y los Bowen se armaron pensando estrictamente en el trap o se juntaron y vieron qué pasaba? Y no, los Bowen específicamente en el trap. En el trap. ¿Y tiene alguna banda así tipo referencia que digan, che, nos gusta esto, vamos para acá? Sí, algunos Yankees, Future, Travis Scott. Va por ahí la cosa. Un poco de eso. Después yo escucho de todo, también Gucci Mane, Fredo Santana, que esto, Chief Keef. Hay un montón de artistas, o sea, hay demasiados. Los Bowens presentan el disco el 5 de agosto en Pugliese con Malajunta y además vos, Bruno, vas a presentar un disco solista. También voy a presentar mi disco solista, que es Fuck La Moda, que lo voy a sacar en unas 2 semanas y también lo voy a presentar ahí en ese recital. También vamos a presentar todo. ¿Y estás en el trap también? O andás también todo trap, ¿no? Todo trap. Y reggaetón también hacemos un poco. Eso me decías, reggaetón. Sí. ¿Cómo es la simbiosis ahí, papá? Porque uno relaciona el reggaetón a lo más comercial, más duro. Y a mí me gusta toda la música. Yo no escucho reggaetón, pero me gusta hacerlo. Me divierte. Está bueno eso. ¿Te gusta tocarlo, pero no te gusta? Algunas cosas me gustan de reggaetón, pero no es algo que escucho usualmente. Pero hacerlo me divierte y... no sé. Sí, también como que por ahí a los que por ahí no son tan oyentes del reggaetón, como que... se piensan que existe un solo reggaetón, digamos. Ajá. Que están cerrados que es muévelo. Claro. No es ese solamente. Pero claro, exactamente. Dentro del reggaetón existen diferentes tipos que son bastante alternativos, digamos, de reggaetón. Está el reggaetón viejo, más normal, que es un poco más clásico. Y bueno, el reggaetón de hoy en día, que por ahí se desvirtuó ya un poco, se fue para el lado del trap también. O sea, ponele con las referencias en eso, en el reggaetón, ponele, a mí me gusta más el reggaetón como J Balvin, esas cosas, no tanto a lo viejo. Me gusta un poco más melódico, variar un poco más con el ritmo. Claro. Y como el reggaetón o el trap también usa mucho el autotune, también se puede variar mucho con eso, me gusta jugar con esas cosas. Genial. Claro, las herramientas que ofrece la tecnología para hacer música. Claro, es como un nuevo efecto que se usa para las voces y que en esos dos géneros está muy pegado, uh-huh. O sea, se usa. Y queda bien. Queda bueno. ¿Tenemos algo para escuchar o picar un poquito? Sí, tenemos unos hay un tema de los Bowens que se llama Lot Less, que es del mixtape. Ajá. Algo de lo que se va a presentar ahora al 5. Algo de lo que vamos a presentar en el Resi. Y también hay un tema del disco Fuck La Moda, que es Fuck La Moda. ¿Cuál querés ahora que piquemos un poquito? A Lot Less, uno de los Bowens. For the song, in the world, real fans, on the home, in the car, new boys killing toys, in the club, for the song, in the world.
que me vienen a hablar de squat. Si naciste un año atrás y nunca te he visto por ahí. Si que está o por la llega bien callado. Y si se peca concentrado en mi moneda y la escena sigue igual. Tanto dicen que son copas, pero la tapa una bomba todo mi hermano. Así que no venga para el barrio que te va para atrapar. Fan rapero, el cero es mi juego. Tanto perro también. Estamos escuchando los Bowens. Tenemos a uno de los integrantes, a Bruno, acá con Score. ¿Qué es ese sonidito que sale? Score. El Score. La onomatopeya rapera. Ah. El trap. A pleno. Muy bueno. ¿Qué significa? La verdad no sé, a mí me recea y es como un... como demostrar que algo está muy bueno. Sí. Claro, es... ¿viste que hay onomatopeyas o palabras que suenan, que tienen un sonido y ya? Decís, sí, igual hay diferente, wow, hay gente que lo dice de diferentes maneras. Sí, es como una muestra de euforia, digamos. No euforia, sino como de... y que algo de que está, te gusta bueno, lo que está pasando. Que está, sí. O que puede ser un buen momento y es como... ¡Scoo! Ahí está, buenísimo. Entonces el 5 de agosto se presentan en Pugliese y Bruno, además vas a estar adelantando tu... Voy a estar adelantando mi disco solista y vamos a estar presentando el disco de los Bones. Buenísimo. ¿Podemos escuchar algo de Fuck La Moda? Y con sí, eso también vamos. Tenemos... ¿Cerramos con Fuck La Moda? Exactamente, ahí está el tema Fuck La Moda, justamente con el Coque, mi hermano está en Buenos Aires, y que quedó el nombre del disco porque lo representa bastante Fuck La Moda. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias, Score. Te no, gracias a ustedes. Gracias chicos. A ustedes. Nos quedamos escuchando un poquito entonces de dale, La dale. Moda. Like a beat.
the ooh, ooh. Body lit weekend, I'ma die double tripping.